Los candidatos a la alcaldía de la ciudad llegaron al debate de la decisión, con diversas emociones, posturas y altas expectativas. Las puertas de Enlace Televisión se abrieron para recibir a cada uno de los contendientes, listos para intercambiar ideas. Vengo con mis principios, valores, vengo a dar lo que es. Aquí no es politiquería, aquí el compromiso y las ganas que tengo de llegar a la alcaldía. Esto va a ser sorpresa. Esta noche vamos a hablar de todo y vamos a mostrarle a Barranca Bermeja el programa de gobierno que tenemos diseñado para el pueblo. Bueno, estamos aquí con el mejor de los ánimos, agradecidos por supuesto por el espacio que abre Enlace Televisión. Creemos que esto es un aporte muy valioso para la democracia. Sabemos que lo que más desea hoy la comunidad de Barranca Bermeja es conocer las propuestas que tiene cada candidato. La llegada de algunos candidatos generó congestión a la entrada principal del canal local debido a la multitud de seguidores políticos que se hicieron presentes para mostrar su apoyo. Les agradecer a Enlace como siempre por esta oportunidad para poder socializar nuestro programa de gobierno. Expectativas pues todas, espero que sea un debate dentro de la cordialidad y el respeto. La expectativa es dar a conocer todas nuestras propuestas y decirle a la gente que sí hay personas haciendo política de manera diferente y que he trabajado incansablemente para brindarle una oportunidad a todo el pueblo barranqueño. Mientras algunos candidatos llegaron acompañados por sus parejas sentimentales, otros se presentaron al debate con asesores que los orientaron en sus intervenciones. Vamos a socializar nuestro proyecto con la comunidad de Barranca Bermeja, con la ayuda de nuestro presidente Gustavo Petro, que es el firme y el duro de la Colombia humana a nivel nacional. Vamos a lograr gestionar cosas que nos permitan sacar adelante a la ciudad. La expectativa de este debate es que Barranca Bermeja conozca la verdad, además de ello las propuestas de desarrollo económico que está planteando Leonardo Granados para reivindicar la ética, la moral perdida en lo público y cómo sacar de la crisis en la que la corrupción y la politiquería la han llevado. Se seguirán descubriendo verdades y mentiras de este proceso electoral de cara a la ciudad, para que la ciudad elija a quienes de verdad merecen gobernar esta tierra. Al finalizar el debate, algunos candidatos se mostraron optimistas con el resultado y satisfechos con sus respuestas. Indudablemente yo amo mucho a Barranca Bermeja, tenemos unas propuestas serias y aterrizadas que se pueden realizar, pero Barranca Bermeja no puede elegir un mentiroso, por eso también parte de este debate. Aquí se forma la opinión pública, nosotros tenemos que desenmascarar a aquellos candidatos mentirosos y quedó en evidencia aquellos que no luchan contra la corrupción porque no tienen el valor o porque la corrupción los beneficia o por ambas cosas. No fue lo suficiente amplio como para poder expresar mejor nuestras propuestas y poder de verdad avanzar en las reflexiones profundas que requiere esta ciudad, dado la problemática que tenemos. Al salir de las instalaciones, figuras como el Quimbueno y Jonathan Vázquez fueron ovacionados por sus seguidores. Uno viene es con la ilusión de poder darle a conocer a la gente lo que son las propuestas, ¿no? Y esas propuestas tienen que ser sugestivas, que la gente pueda entenderlas y que pueda causar una impresión en la mente de ellos. Estoy contento con las preguntas, con el espacio para poder dar a conocer todas estas ideas con las que vamos a escribir el nuevo capítulo en Barranca Bermeja. Estoy seguro que Barranca Bermeja en los próximos 4 años va a tener un desarrollo impresionante. El debate de la decisión cumplió con las expectativas, tanto de los barranqueños como de los candidatos. Fue un intercambio de ideas argumentado y se llevó a cabo en un ambiente de respeto hacia las diversas posturas y pensamientos entre los contendientes.